Quiero agradecer a todos su participación, su presencia, y es verdad que en torno a este día, 6 de diciembre, día de la Constitución, es habitual dedicar un momento para reflexionar sobre uno de nuestros mayores activos políticos y que tiene más valor en los momentos actuales, todavía si cabe. Y creo que es un acierto, por tanto, de la Consejería de Transparencia, y te agradezco a ti, Chemi, que hayas estado pendiente en la organización como decías, de, de la memoria democrática tan importante para nuestra sociedad. Creo que hay que afirmar, debemos afirmar, afirmo mi profunda convicción de que la Constitución de 1978 es, desde luego, la mejor Constitución que ha tenido España hasta estos momentos. Frente a textos anteriores en los que siempre unos se imponían a los otros, esta, la Constitución del 78, es la Constitución de todos y para todos, y eso es algo que hay que destacar siempre. Nos sentimos profundamente orgullosos de la herencia que nos han transmitido precisamente los políticos de la transición, y queremos eh, hacer honor a, esa, a ese espíritu, a esa generación de políticos que demostraron su generosidad, su audacia y su valentía. Eh, además, sobre todo en estos momentos tan eh, complejos, especialmente difíciles, eh, tenemos que demostrar que unidos somos mucho más fuertes y recibimos de ellos la España de las Autonomías recogida en la Constitución de 1978. Esa España autonómica es, desde luego, una herramienta útil al servicio de la sociedad y, sobre todo, útil para mejorar el bienestar de las personas de nuestra comunidad autónoma, de nuestra nación. Eh, fuimos capaces de construir esa España de las autonomías y lo que tenemos que hacer ahora es conservarla o mejorarla. Pero en modo alguno eh, es el camino el nacionalismo disgregador, porque la confrontación lo único que produce es eh, desencanto y desidia en la población. Por tanto, la Constitución del 78 refleja lo mejor de nosotros mismos, eh, tras nacer en uno de los periodos de nuestra historia de los que nos podemos sentir más orgullosos. Ya lo, lo acabo de comentar, la transición. Y esas mesas de las que ya se ha mencionado por parte del secretario general, del presentador, así lo va a confirmar como va a confirmar que no fue un capricho eh, la Constitución del 78 de las élites, sino que. Fue una constitución que se hizo, como he dicho, desde el pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Fue, por tanto, una constitución respaldada de manera abrumadora por parte de todos los españoles en todos y cada uno de los rincones de nuestra nación. Por ello, no dio lugar a lo que ahora se llama erróneamente y de manera torticera el régimen del 78 sino que esa constitución dio lugar a una de las democracias que hoy está entre las más avanzadas del mundo, recogiendo valores sobre la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social, el pluralismo político, que siguen siendo valores, por supuesto, muy superiores a los que defienden las críticas a la constitución del 78. Además, supo plasmar la Constitución de 1978, una realidad histórica y territorial de nuestro país, que es una realidad plural, por un lado, variada y, por supuesto, compleja. Lo hizo, como analizará otra de las mesas, con un modelo basado en la autonomía política de los territorios de España, un modelo que ofrece a todos los pueblos de nuestra nación el cauce adecuado para poder reconocer su personalidad, sus intereses, sin menoscabar la nación española, la común nación española. Además, vincula esa autonomía política a otros valores constitucionales básicos, como son la democracia y el Estado social. Con la democracia porque acerca el poder, el poder político a las personas, al pueblo, a los territorios. Y también ofrece un cauce de control mucho más cercano a la gente. Con el Estado Social, porque atribuye a las comunidades la principal responsabilidad de gestión de los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales, la educación, que están siendo en estos momentos la primera línea de lucha de contención frente a la pandemia. Yo quiero insistir en que nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna ha contribuido a que España disfrute del más prolongado periodo de paz social, de estabilidad política y también de prosperidad económica de toda nuestra historia. Podemos decir que nos han sentado muy bien a los españoles, a España, estos 42 años de constitución que nos devolvió la libertad y la democracia y además también nos abrió las puertas de la entrada en Europa. Creo que el balance que se puede hacer de la Constitución del 78 y de estos 42 años de democracia es un balance netamente positivo y que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de complejidad, eh, sin duda sigue siendo una herramienta, un instrumento esencial para afrontar nuestro futuro. Eh, creo que no es adecuado ni acertado verla como un proyecto fallido, todo lo contrario, porque eso sería despreciar todo lo que ha sido y es España en estos momentos, y creo que sería un error no solo eh, insensato, sino además irreparable. Por eso creo que debe ser celebrada de forma digna, y por eso es un acierto, dentro de las circunstancias, este acto que está realizando la Junta de Castilla y León. Tiene que ser, desde luego, eh, un acto que refleje con dignidad lo que ha hecho la Constitución española y que tiene que ser recordada por las jóvenes generaciones, difundida para que todas, eh, todas las personas de menos de, de 30 años sean capaces de entender, de asumir, de comprender y de compartir el legado que significa la Constitución de 1978 precisamente una de las mesas debatirá esto con detalle. y debo decir aquí por supuesto que la constitución no debe ser intocable. eso es evidente. no tiene una vigencia eterna como pueden ser eh, algunas normas de carácter moral. es fruto de su tiempo y desde luego tenemos que ser capaces de adaptarlo a los nuevos tiempos y a la sociedad a la que se dirige. pero es verdad que eso debe hacerse con respeto, debe respetarse la Constitución española y debe hacerse con cuidado y también con una profunda reflexión. Y sobre todo, debe hacerse cuando la sociedad lo reclame de manera mayoritaria, cuando se tenga muy claro lo que hay que reformar y que exista al menos un consenso de similares características al que hubo en 1978. Esto es muy distinto admitir que haya un poder constituyente perpetuo o cíclico, con el argumento de que hoy no ha sido votado por una mayoría de españoles. Sobre estas cuestiones ya hablaron los padres constituyentes de la Nación de Estados Unidos. Pero es muy distinto querer cambiar la Constitución y el modelo que de ella se deriva con nocturnidad y, por supuesto, con alevosía mediante actuaciones de hecho. Eh, entendemos que en estos momentos hay quienes están intentando erosionar los pilares del Estado, las instituciones esenciales de nuestra sociedad y que refleja nuestra Constitución española, como estamos comprobando. ¿no? Yo creo que no es ese el camino que debemos seguir, eh, todo lo contrario. Menoscabar el principio básico de la unidad nacional, la libertad de información o la misma separación de poderes eh, con el punto de mira puesto en el Poder Judicial no es el camino. Y tampoco queremos que esa agresión eh, a la nación española pueda resultar gratuito. Creo que eh, viene en estos momentos de mi intervención una frase oportuna de Julián Marías, ese pensador. Universal de la Tierra, de Valladolid, de Castilla y León, él decía que lo que más me inquieta es que en España todo el mundo se pregunta qué va a pasar, pero casi nadie se pregunta qué vamos a hacer. Pues bien, creo que la mayor amenaza que tiene en estos momentos nuestra Carta Magna es la indiferencia o la pasividad por defenderla, por defender esa norma jurídica esencial, vital en nuestra sociedad y, por supuesto, su herencia. Por tanto, todos los que creemos en ella y todos los que valoramos lo que significa la Constitución española, tenemos que dar un paso al frente y tenemos que eh, demostrar un compromiso cívico y democrático con nuestra Constitución ahora más que nunca. Un compromiso para los que formamos esa gran mayoría silenciosa que asume. Que valora, que apoya, que respalda, que quiere, que siente nuestra Constitución y que la vemos desde luego como una forma rotunda de apostar por esa democracia del consenso y de la convivencia que ella misma representa. Creo que este es el mejor homenaje que hoy todos podemos hacer a la Constitución española de 1978. Muchas gracias a todos, muchas gracias, vicepresidente, y muchas gracias también al presentador, al secretario general de la Consejería de Transparencia. Muchas gracias.